sonido desde el confinamiento, los pajaritos que a mí por lo menos me traen recuerdos de... ¿No se me oye? ¿Sí? ¿Sí? Bueno, pues nada, continuamos con estos sonidos o susurros, ¿no? Casi del confinamiento en México para, bueno, introducir esta sesión de tarde que es larga, va a ser intensa, donde, bueno, junto a la reflexión también desde lo abstracto nos enfrentamos ya también y nos reconocemos también en prácticas concretas, ¿no? Situadas en contexto que bueno, nos hacen entrar en contacto, ¿no? Con la labor de los agentes, con la ciudadanía, con la sociedad y ver cómo esos debates en abstracto se convierten en prácticas y en proyectos concretos, ¿no? Que es en gran parte también uno de los objetivos de todo el programa, ¿no? Ver cómo esa reflexión en torno a la sociedad del mundo contemporáneo se puede traducir en prácticas específicas, situadas, ciudadanas también en definitiva, ¿no? Y bueno, yo no sé si... Porque había un problema con el micro, sí. Pues bueno, continúa Grial para darle el pie a José Luis enseguida. Sí, como decíamos, esta tarde seguimos, ¿no?, hablando de esas relaciones entre arte y ciencia, las prácticas artísticas, la investigación científica y otras formas de investigación híbridas, ¿no? Y para eso está con nosotros José Luis de Vicente, con una mesa que yo creo que va a ser tan interesante como la de esta mañana. No quiero quitaros tiempo a ninguno, así que José Luis, cuando quieras, empieza, que somos muchos en este panel. Muchas gracias, Ariale, muchas gracias a Benito. Es un placer arrancar esta primera sesión de la tarde. Son las 4:30 en España. Tendréis, los que estéis fuera de España, otras horas y tenemos algo más de hora y media, tenemos hasta las 6:15 para una sesión muy intensa con 6 participantes, 3 de ellos representando proyectos que se han presentado en la convocatoria de proyectos y que ejemplifican junto a los otros participantes, creo que el centro de una de las cuestiones que queríamos mapear y que queríamos significar muy claramente en este encuentro de cultura y ciudadanía. La mesa se llama Intersecciones y Ensamblajes y pone como dos grandes pilares estos dos grandes atractores, el arte y la ciencia, y al que sumaríamos yo creo en realidad el tercero, porque es el tercero que creo que está muy presente en la conversación de hoy, en nuestro pensamiento este momento y también en el propio discurso del encuentro, la naturaleza, la relación con cómo nos atraviesa de múltiples maneras nuestras relaciones como agentes dentro de los ecosistemas que habitamos. Y de alguna manera, lo que creo que hemos querido hacer en el encuentro, y si tuviera que caracterizar de alguna forma cómo estamos abordando ya estas cuestiones hoy en día, no es tanto de pensar que tenemos que sentar a artistas y a científicos a la misma mesa, que artistas y científicos pueden aprender unos de otros, no es tanto de alguna manera mantener la estabilidad de estos hilos del conocimiento absolutamente estancos y cerrados, sino que vamos pensando cada vez más en que en las maneras en las que las formas y los saberes se contaminan, encontramos la necesidad de mapear y de generar nuevas arquitecturas y nuevas cartografías de qué forma se produce el conocimiento en el mundo hoy. Los que creo que estamos en esta mesa, probablemente todos estamos de acuerdo en que los saberes y los procesos de conocimiento lo generan agentes que se identifican a sí mismos como investigadores, como indagadores de espacios del saber que generan hipótesis, plantean respuestas, y que estos investigadores cada vez más es quizás menos útil considerarlos como agentes esencialmente distintos entre sí. Si vamos abordando que un artista también es una clase de investigador, si vamos entendiendo además que la investigación no pasa solamente, como decía Bruno Latour en un texto famoso, a las puertas cerradas de laboratorios a cargo de personas que llevan batas blancas y que se han ostentado doctorados, sino que la investigación puede estar y atraviesa los procesos sociales de maneras mucho más amplias, empezamos a construir de alguna manera otra forma de entender cuáles son las maneras de realizar y de trazar estas conexiones entre el ámbito de las ciencias experimentales y empíricas, el ámbito de las humanidades, las ciencias sociales y, por supuesto, las artes como parte de todo esto. Creo que todos los que estamos en esta conversación a lo largo de tarde de hoy tenemos experiencias distintas y complementarias a lo largo de este
intento de generar un mapa por el que movernos por estos territorios. Y quería, antes de ir presentándolos y dándoles la palabra uno a uno, sin embargo, poner énfasis en esa segunda otra palabra del, que está en el título de esta sesión, ensamblaje. De alguna manera, la noción de ensamblaje, que es la idea muy puesta en el centro por muchos pensadores contemporáneos, de que ninguno de nosotros como seres vivos vivimos solos y de maneras autónomas e independientes, sino que existimos en correlaciones codependientes con otras formas de vida que en muchos casos están dentro de nosotros, de los que de alguna manera dependemos y con los que construimos cosas, se ha convertido, yo creo que durante la pandemia, en el centro de un nuevo imaginario, y un imaginario que responde tanto a la escala de una crisis sanitaria que de repente nos ha creado una representación completamente distinta de nuestra noción de autonomía, de nuestra noción de individualidad. De alguna manera, como decía esta mañana Marcos García, ha mostrado los altísimos niveles de dependencia que ostentamos los unos sobre los otros, pero también ha cambiado el imaginario en el que de repente los microorganismos, los espacios de la naturaleza que han reconquistado, que se han vuelto a representar en los espacios urbanos de los que ha salido el hombre, ha creado de alguna manera un comienzo quizás de camino para también replantear las relaciones entre formas de vida. En este sentido, los imaginarios que genere la cultura y de qué manera los está generando en estos momentos parecen ser también fundamentales y completamente importantes para entender una sociedad del ensamblaje, una sociedad en que los humanos reconocen su capacidad y su condición de interdependencia con el resto de formas de vida. Es un tema muy amplio y me da miedo, quizás tenemos un riesgo de salir disparados en miles de direcciones, pero tenemos tiempo, tenemos muchas experiencias y muchos proyectos, y quería ir presentándoos y dándole la palabra para ir arrancando uno a uno a los participantes en esta sesión. La primera de ellas es Mónica Bello, que si no me equivoco estará en Barcelona ahora mismo, o quizás en Suiza, no lo sé. Supongo que nos estará acompañando desde Barcelona, cerca de donde estoy yo. Mónica creo que representa o está sentada en el mismo centro de la intersección de cómo saberes científicos y las instituciones de las ciencias experimentales y saberes y conocimientos de la cultura y de las artes encuentran o tienen que encontrar o deciden encontrar un espacio de coexistencia y de comunicación y de compartir una zona común de tensiones, pero también de retroalimentaciones en su trabajo en probablemente una de las instituciones científicas más importantes del mundo, el CERN, el Laboratorio Europeo de Física Nuclear, o el mayor laboratorio experimental de física de partículas del mundo, que desde hace casi 10 años, creo que el año que viene será el décimo aniversario, tiene un programa de artistas en residencia, Arts and CERN, que este año, de hecho, por primera vez plantea un enlace muy fuerte con iniciativas de nuestro país, porque desde este año tendrá lugar en colaboración su programa de residencias Collide con el Ayuntamiento de Barcelona, con Barcelona como segunda sede del programa. Y supongo que Mónica durante los últimos años ha tenido que responder miles de veces a las preguntas de por qué hay artistas en el CERN, por qué querrían artistas integrarse aquí, por qué querría el CERN abrir las puertas a sus artistas y qué es lo que pasa cuando físicos que trabajan en una institución muy especial, que en realidad es el producto de la cooperación internacional a gran escala, es uno de los grandes éxitos de la cooperación internacional, entienden que el mapeo de los saberes que realizan ahí también tiene que incluir otras clases de investigadores. Como sé que Mónica ha respondido esto miles de veces, no creo que le esté preguntando nada original, pero sí me gustaría saber, desde este momento y en el proceso constante de revisión que me imagino que haces año a año a medida que más artistas van pasando por vuestro espacio, ¿qué es lo que crees que es más importante ahora de plantear, tanto el trabajo que hacéis como de cómo ejemplifica estos mapeos de intersecciones de los que estamos hablando hoy? Hola, hola a todos. José Luis, gracias por la pregunta. No, es una pregunta que tengo que responder muchas veces y cada vez me sigo preguntándome a mí misma si es lo correcto, porque desde que llegué al CERN en el 2015... cada día tengo mayor conciencia de que la diversidad y el dinamismo en torno a este ámbito que hemos creado artificialmente, porque le llamamos arte y ciencia cuando queremos llamarle arte, y cómo cada experiencia añade una capa nueva a ese conocimiento que se transmite y se despliega a través del diálogo entre
artistas que son invitados al mayor laboratorio del mundo, un lugar emblemático, el lugar de la ciencia contemporánea por autonomía, y escuchan, intentan entender la jerga, el argot y transformar eso en un lenguaje tangible que se pueda transmitir finalmente a la sociedad como intérpretes de la realidad cotidiana, de la realidad fundamental. También los artistas están reinventando un lenguaje que yo creo que intenta buscar sus armónicos más, no sé si decirlo de esta manera, más radicales, cada vez que se encuentra con un desafío de este tamaño. El desafío en el CERN pasa, ¿cómo se podría describir? A través del lenguaje, como acabo de decir, pero también a través de la escala. ¿Cómo hacemos frente a la a algo que se ha repetido hoy, nuestra conexión con la naturaleza, cuando nuestro planeta y más allá de nuestro planeta, allá donde podemos llegar, lo estamos recubriendo con grandes máquinas que nos ayudan a sentir el mundo. El mundo y la realidad. Esta escala es tan extraordinaria que todavía no podemos recoger un vocabulario que nos ayude a describirla. Entonces, yo insisto, bueno, últimamente, un poco para provocar, hablo de post-arte y ciencia, porque uno, estoy harta de arte y ciencia, me he dedicado toda mi carrera a esto y quiero buscar más, mi aprendizaje continúa, pero al mismo tiempo me doy cuenta de que estas preguntas de qué estamos haciendo a través de generar nuevas imágenes, tecnologías de la imagen, grandes computadores que intentan describir y visualizar esta información que es tan difícil y tan complejo procesar, y un largo etcétera de desafíos, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo los humanos nos hemos atrevido a hacer esto? Entonces, ya no tiene que ver tanto con artistas y científicos, sino con la forma en la que los humanos estamos actuando en un universo que cada vez se siente más próximo. Ya no hablamos de planeta, ya no hablamos de galaxias, ahora ya hablamos de poner detectores de agujeros negros más allá de nuestros cielos, en las grandes profundidades del espacio, con lo que nos enfrentamos al reto de dibujar una realidad cuando carecemos todavía del vocabulario y de las imágenes. Y seguimos inventando nuevas tecnologías y sabiendo que nunca son suficientes y para buscar evidencias a los modelos teóricos que existen en la física contemporánea ahora mismo. Con lo que quizás para terminar así con una línea muy breve y otra vez para provocar, yo creo que arte y ciencia ahora, a través de esta categoría que hemos encapsulado, lo que nos remite es a preguntarnos cómo somos humanos ahora, qué es nuestra especie, cómo la curiosidad y, decían en la charla anterior, y el miedo, el temor, la sorpresa, el preguntarse sin cesar acerca del mundo, cómo nos identifica con el resto de los ecosistemas en la Tierra. Gracias, Mónica. No quería dejar la oportunidad de preguntarte. Luego tendremos, evidentemente, mucho tiempo para hablar, pero para mapear un poco el punto de referencia de cada uno, ¿podrías contarnos de manera muy breve tanto el funcionamiento del modelo del programa de artes del CERN como la evaluación que puedes hacer después de 5 años allí acerca de qué es el pozo que dejan los artistas que pasan por allí, qué es lo que los científicos que trabajan con allí encuentran en estas colisiones? Uh-huh. De una manera muy pragmática, pues te explico, el programa nació en un momento en donde el laboratorio,
del CERN, estaba a punto de tener un gran descubrimiento, que era el descubrimiento del bosón de Higgs, que completó el Standard Model de la física. Bien, esto era algo que se estaba esperando desde hacía 66 años. El director general en aquel momento, Rolf Hoyer, creyó en un proyecto en donde nos aproximábamos desde el laboratorio a comunidades creativas que no era ya visitantes o escritores o cineastas de ciencia ficción o cantantes de rock, sino que eran aquellos que venían y querían dejar precisamente un pozo. Un científico recientemente me dijo, cuando todo empezó yo no creía que esto tuviera sentido, pero después de 10 años no lo puedo expresar, pero tiene mucho sentido que haya artistas aquí. Porque los artistas traen diversidad, traen falta de temor a acercarse a preguntas que no son fáciles. Entienden y creo que es un ejercicio de humildad que no entienden nada y que es una cosa que en un laboratorio como el CERN se aprecia muchísimo. Hay una modestia en torno a todo lo que no sabemos. Todavía está ahí y por eso estamos aquí y el motivo, el estímulo para un artista para ir allí es precisamente ese. ¿Y cómo lo hacemos? Lo hacemos a través de residencias y a través de colaboraciones globales que está dentro de la naturaleza del laboratorio, todos los experimentos trabajan de esa manera. Entonces los artistas se les invita a venir y se les empuja un poco a salir de aquel lugar donde todavía se siente cómodo, siempre teniendo en cuenta una realidad o una propuesta individual, nunca lo hacemos de manera genérica, y hay una conciencia de que para hacer este trabajo se necesita un comisariado. Yo soy historiadora del arte, tengo estudios de filosofía e historia de la ciencia. Siempre me he dedicado a la ciencia, pero cuando llegué al CERN sabía poquísimo de física de partículas y ahora sé mucho. Y esto, mi experiencia se puede extrapolar a una experiencia de un artista. Esto es lo que queremos ofrecer. Una mejor información, una mejor capacidad y una posibilidad de estar en el meollo, ¿no? De trabajar y decidir que quieren trabajar con computación, pues van a ver a este experimento. Si prefieren técnicas de la imagen, trabajan con microelectrónica, incluso ingeniería civil, archivos de historia de la ciencia. Desde los últimos años lo que he visto es que los artistas se aproximan a la ciencia desde la conciencia de diversidad, de que la ciencia en sí misma tiene una gran necesidad de interdisciplinariedad, en donde hay mucho o ha habido una mirada muy reduccionista. Todavía hay muchos silos del conocimiento dentro de la ciencia misma, de la ciencia básica, que hay que atravesar y romper y salir de los claustros del conocimiento. Y a través de la mirada del artista y de la presencia del artista, y esto lo tomo de palabras de los científicos, estas sinergias se ven mejor dentro de la ciencia. Y bueno, y seguimos añadiendo capas. Muchas gracias, Mónica. Quería ahora presentaros a, creo que una de las voces imprescindibles desde hace 2 décadas en este país, pensando acerca de las relaciones entre arte y ciencia en sus configuraciones institucionales, en cómo redefine los campos del pensamiento, impulsor de muchísimas iniciativas. Él es Pau Alsina, que es director del Programa Transversal de Arte, Ciencia y Tecnología de la Universidad Oberta de Cataluña. Hace casi 20 años fundó una revista, se llama Arnodes, una de las primeras revistas digital dedicadas a estos ámbitos. Si no me estoy equivocando, probablemente el año que viene cumple su 20 aniversario, lo cual es tanto un éxito como una evidencia de lo mayores que estamos ya todos. Actualmente está, creo que siempre ha estado muy vinculado al espacio de la universidad y al espacio de la academia, pero con la misma preocupación por estar cerca y construir puentes muy fuertes con el espacio de la sociedad. Es actualmente el comisario de la próxima Bienal de Ciudad y Ciencia del Ayuntamiento de Barcelona, que tendrá lugar el próximo año, su
su segunda edición, y del International Symposium of Electronic Arts, el ya clásico ISEA, uno de los principales encuentros de la comunidad internacional que trabaja en torno a la noción de arte y tecnología, dentro de un par de años más. Muchas gracias por acompañarnos hoy, Pau. Hola, muchas gracias, José Luis, muchas gracias por tu presentación, tu generosa presentación, y efectivamente nos hacemos mayores, son 20 años, 20 años no es nada, que decían aquellos. Pues en principio, también gracias por la invitación al evento. Estoy muy contento de estar en este evento con esta gran cantidad de expertos en materias diferentes, pero que nos sentimos todos próximos, nos sentimos hermanos en cuanto a estamos trabajando en un ámbito que es transversal, que está en tierra de todos y de nadie, y eso siempre nos deja a todos realmente felices cuando encontramos un momento para hablar de ello, aunque sea a distancia, de cada uno desde sus habitaciones confinadas, como decía Remedios, ¿no? Me quedo con esa frase que he dicho a Mónica antes, de que le decía el científico, digo, no lo puedo expresar, pero tiene sentido. Esta frase me parece magnífica, la recojo porque tiene que ver un poquito con lo que estamos trabajando. Estamos hablando de un... Yo, como explicaba José Luis, yo soy profesor, investigador de la universidad, ¿no? Me dedico hace más de 20 años a las interacciones entre arte, ciencia y tecnología. Me estudio sus prácticas, sus procesos, sus métodos, sus dispositivos, las estructuras, tanto las del pasado con las que ya sucedieron como las actuales en funcionamiento y en construcción, ¿no? Es decir, me dedico pues esto, a los análisis, a los estudios, a la evaluación, investigando, asesorando, formando tanto a quienes producen, este tipo de prácticas, los artistas, como los tecnólogos o científicos, a los historiadores, a los críticos, a los investigadores que las hacen y las piensan, o piensan a través de ellas, como a menudo yo también hago, ¿no? Incluso también a quienes las gestionan, ¿no? Desde la cultura y a través de otros tantos ámbitos, ¿no? Y es justamente en base a ellos, ¿no? Pues que me dedico a través de los diferentes proyectos que ha comentado José Luis, como por ejemplo este de Arnodes, que hay, el próximo año efectivamente haremos 20 años, ¿no? Se me atraviesa una idea persistente que es extraída de los propios conocimientos de los procesos de arte, ciencia, tecnología y sociedad, que se basa justamente en poner en valor a cada una de estas partes que están implicadas, ¿no? Y por tanto también a sus ontoepistemologías asociadas, ¿no? Y eso quiere decir no solamente el lugar desde el cual yo estoy ubicado, que la propia academia, el espacio de producción de conocimiento asociado a la academia, digamos la universidad, el espacio de investigación, sino también todos los otros espacios, porque lo hago desde la conciencia ecosistémica que pone en valor justamente los diferentes lugares donde se producen esos conocimientos, ¿no? Y la pregunta persistente que me he ido haciendo y los proyectos que he ido haciendo a lo largo de toda mi carrera es cómo convertir ese ámbito transversal y transversalizador en un campo específico de actuación con una identidad móvil, fluida, dinámica, que sea capaz de incorporar todas las aportaciones específicas de su propia complejidad, haciendo gala y honor a su complejidad, como por ejemplo los cambios estructurales que a menudo se pueden contribuir desde su propia incomodidad estructural. Y eso lo sabemos cualquier persona que haya organizado algo en relación a este ámbito en cualquiera de las instituciones, sean académicas, culturales, sean etcétera, etcétera. El hecho de estar entre genera pues no pocos quebraderos de cabeza y también interesantes desarrollos que siempre pueden ayudar, digamos, a ese fortalecimiento o transformación estructural de la que siempre se habla, y sobre todo especialmente en cultura, donde es un campo específico, digamos. Este ámbito, de alguna manera, observándolo a través de estos años, digamos, ¿no? Es más, yo diría que es más próximo a esa composición de saberes en constante proceso que a esa defensa de un bastión disciplinar en el que para patearse, ¿no? A veces es inter, a veces multi, a veces trans, a veces anti, a veces contra, disciplinar. Hay muchas diferentes fértiles relaciones múltiples y cambiantes, ¿no? A veces iguales, a veces desiguales, a veces generando sinergias, a veces emergencias, a veces simple fagocitación, a veces parasitismo, ¿no? Como se ha comentado también, a veces las artes como mera ilustración de, a veces no, se produce una
una diversidad de interrelaciones que son tremendamente significativas y relevantes, y no todas son iguales, no todas producen los mismos efectos, no todas tienen el mismo impacto en la producción de conocimiento, en la transformación de estructuras y en las variables y las variantes que hay implicadas, ¿no? Por ello, esa necesidad constante y persistente a lo largo de mi carrera, digamos, de analizar esas prácticas, sus procesos implicados, de sus estructuras, sus dispositivos, ¿no? Para poder actualizar de alguna manera y para poder también actuar, ¿no? Actuar también, que es una de las obsesiones también permanentes, ¿no? Actuar alzando esos puentes, esos túneles, esas lanzaderas, ¿no? Esos dispositivos que uno buenamente, desde el lugar que puede, pues intenta bastirnos, ¿no? No solamente a través de su propia investigación y su propia labor de formación a los futuros artistas, comisarios, gestores y también incluso políticos que están trabajando en estas líneas, ¿no? Sino también practicando, o sea, de forma activista, a través, poniendo en función, poniendo a funcionar una imagen del conocimiento que incorpora a todos esos diversos agentes implicados, más allá de los monopolios establecidos, ¿no? De las propias universidades o los centros culturales, la compartimentación de lo que se puede hacer en cada uno de los espacios, ¿no? Incorporando también, pues, por ejemplo, en la producción de conocimiento, los que llaman los GLAM, ¿no? Los galleries, libraries, archives, museums, más la industria, más los colectivos independientes, más el ámbito puramente de investigación cultural, más allá del estricto ámbito de producción de conocimiento universitario académico. Esa imagen de conocimiento, pues evidentemente provoca cambios de las estructuras establecidas, y el reto es justamente ser capaz de asumir esos cambios y transformar esas estructuras para dar cabida a esos tipos de proyectos, ¿no? Y detrás, la pregunta permanente, que justamente está muy interesante, que el título se llama Ensamblajes de Colonel Latour, donde toda su acción tiene que ver con justamente la pregunta sobre esa imagen del conocimiento: ¿qué conocimiento? ¿Quién produce ese conocimiento? ¿Para quién? ¿Desde dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Cuáles son los agentes que son los validables o validados para producir ese conocimiento y contribuir a eso? Y no solamente, sino cómo incluirlos y qué estructuras y dispositivos generar para ello, ¿no? Se nos abren entonces muchas preguntas, y en función de las respuestas se nos abren muchos mundos posibles, ¿no? Proyectos en los que he ido trabajando a lo largo de mi vida, desde la revista Arnodes, que es una revista de investigación artística que pone en valor la producción artística en el contexto de ciencia y tecnología como una producción específica de conocimiento, o Yasmín, la red Yasmín, que lo que hace es introducir justamente la variable mediterráneo en relación a arte, ciencia y tecnología, que está muy, digamos, tiene una preponderancia del ámbito anglosajón, y el ámbito del mediterráneo, y realmente también hay una conexión muy interesante, o en su momento hicimos la base de datos de tesis doctorales de Labs con Leonardo y Sast, que aún hoy día cuesta encontrar las tesis doctorales que trabajan esta intersección, porque el hecho de estar entre todo pues no tiene una categoría específica. Hicimos una base de datos con Leonardo, o el libro blanco de CECIT, que algunos de los que están aquí también estuvieron trabajando en ellos, o yo que sé, el grado de artes que hicimos en la universidad con el Museo Nacional de Reina Sofía, o el mismo máster de filosofía de los Parroquios Contemporáneos, iniciativas como el CAIRE, que hicimos también con Angar, que es el clúster de investigación artística, donde lo que intentamos poner en relación, a través de diferentes universidades y grupos de investigación, pues la investigación artística como un campo específico de producción de conocimiento, peculiaridades, sin necesidad de legitimar el arte a través del impacto social o el impacto económico, otros impactos que vienen derivados de otras lógicas que no son las propias de la producción artística, o son otras lógicas, ¿no? Digamos. Y de ahí también, pues, cuestiones como lo ha comentado José Luis, como el Simposio Internacional de Artes, la Bienal de Ciencia, donde lo que busca es justamente reivindicar el papel de la ciencia como parte consustancial de la cultura, es decir, no cultura o ciencia, sino cultura científica o ciencia como cultura, básicamente, que es una cuestión fundamental a tomar en cuenta, cambiar la rasante respecto a lo que supone todo eso, porque las preguntas que están detrás, los retos a los que se enfrenta la ciencia, son retos que tienen que ver con toda la humanidad, ¿no? ¿Qué es la vida? ¿Qué es el universo? ¿Cómo salvar el planeta? ¿Cómo? Etcétera, etcétera. Son cuestiones que algunas son profundamente filosóficas, hay muchas preguntas detrás ahí, pero somos muchos los que estamos conversando
convocados a intentar responder esas preguntas, ¿no? Y de ahí también el simposio que estamos preparando para el 2022 sobre el ISEA, ¿no? y el hub de, que interconecta instituciones científicas, tecnológicas, artísticas, profesionales, industriales, académicas, para potenciar esa relación entre arte, ciencia y tecnología en el contexto de Barcelona y Cataluña. Son diferentes iniciativas, que proyectos que intentan poner en funcionamiento esa imagen del conocimiento inclusiva, que busca tender puentes, tender a veces túneles, a veces lanzaderas, que pongan en comunicación esos diferentes ámbitos, que en este ámbito en concreto de arte, ciencia, tecnología y sociedad es necesario que estén conectados, íntimamente conectados, incluso diría que en el ámbito cultural en general, porque lo que se produce en ese sentido es tremendamente interesante y a tener en cuenta, ¿no? Y me callo aquí porque no sé si me he pulido los cinco minutos que tenía para hablar del tema, y en todo caso abrimos las cuestiones que sean necesarias después. Te los has pulido ampliamente, Pau. Perdón. Has contribuido con suficiente pasión al debate. Yo me he prometido a mí mismo no intentar crear binarismos, no intentar decir tenemos aquí la ciencia y tenemos aquí el arte, porque si lo hago fracasaré de una manera espectacular, pero de alguna manera sabíamos que no podíamos tener esta conversación sin tener a participantes que se reconozcan a sí mismos como agentes que vienen desde la institución llamada ciencia o desde la arquitectura y de la infraestructura del saber de la ciencia con C mayúscula, ¿no? Como considerar como el espacio de comunicación, de creación de conocimiento empírico. Y este es el caso claramente de Raúl Angulo, que es el tercero de nuestros participantes hoy. Nos estaría recibiendo en casa si todo hubiera ido bien, porque él es profesor, es el investigador en el Centro Internacional de Física de Donostia. Él ha pasado por centros de investigación y ha hecho residencias y postdocs en centros tan importantes como el Instituto Max Planck o la Universidad de Stanford. Su área específica de trabajo es la cosmología computacional, los estudios de la estructura del universo a gran escala o la formación de las leyes de la formación de las galaxias desde la física, pero también tiene un interés y tiene una mirada respecto por qué y de qué manera el diálogo entre investigadores, artistas e investigadores científicos puede generar caminos de creación de conocimiento beneficiosos para ambos ámbitos. No quiero partir desde ningún punto de partida, porque lo que quiero que precisamente es que Raúl nos cuente cuál es su punto de partida en el contexto de esta conversación, en el que sí resalto mucho lo que dice Pau. La ciencia es cultura y, por lo tanto, no incorporamos a la ciencia desde fuera de la cultura. La ciencia es cultura en todos los sentidos del término y de cómo construimos una noción de saber. Muchas gracias por estar con nosotros hoy, Raúl. No, gracias por la invitación. Estoy muy contento de participar. Es la primera vez que tengo que participo en un panel como este, y tengo la oportunidad de hablar quizás con gente que sabe más acerca de esta conexión entre arte y ciencia y ciudadanía. Sí, de hecho, mi interés entre esta conexión entre la ciencia y y arte empezó, de hecho, en mis inicios como científico. De hecho, una de las formas en que me sentí atraído, en mi caso, a la astronomía o a la cosmología computacional, fue a través de representaciones estéticas de los resultados de grandes simulaciones computacionales. Muchas veces la ciencia produce muchos datos, códigos computacionales, pero en específico el campo en que trabajo yo, también hay este componente de artístico, donde se transforman esta gran cantidad de datos en visualizaciones del universo, o cómo uno puede interactuar de diferentes formas con estos universos virtuales. Y también he tenido la suerte acá en el Donostia International Physics Center, que es un centro que le da mucha importancia a la relación entre ciencia y arte. Hemos tenido artistas en residencia, ha habido colaboraciones entre científicos y artistas para crear obras de teatro, colaborar en exposiciones. Recientemente estuvimos con el colectivo Quadrature, discutiendo para una exhibición que se presentó en la Tabacalera. Y entonces, nada, he tenido la suerte de estar en un centro que apoya mucho esta conexión.
Y yendo al punto más específico también de mi interés, que creo que si bien como hablaban ustedes de que hay formas quizás, que de la conexión entre ciencia y arte surgen nuevas formas quizás de conocer, creo que también en el futuro esta conexión no solo va a ser deseable, sino quizás va a ser crucial para enfrentar los desafíos que vamos a tener como sociedad. O sea, pensaba que, por ejemplo, si uno piensa en cuáles van a ser los grandes desafíos de la humanidad en 10, 20 años, uno podría encontrar, no sé, desde el envejecimiento de la población a quizás terrorismo, inmigración, pero también hay muchos problemas que tienen un contexto científico, ¿no? O que la solución tendrá que ser científica. Y eso probablemente será el término, por ejemplo, las nuevas formas de energía, cómo solucionar el problema del calentamiento global o la automatización de muchos trabajos que van a llevar hasta un cambio súper profundo en la sociedad. Y nada, si bien creo que probablemente la solución a estos grandes problemas, en particular calentamiento global y fuentes de energía, será una... necesitará un componente científico fuerte, la ciencia por sí sola no va a poder enfrentarlo. Y en ese sentido yo creo que el arte y la conexión entre el arte y la ciencia va a ser fundamental en generar cambios en la sociedad, en poder hacer que nos demos cuenta como humanidad que los tipos de cambios, conocer también esas soluciones y los cambios, cómo afrontar esos cambios que vamos a tener que asumir como sociedad. Entonces, nada, estoy particularmente interesado en conocer vuestras opiniones y discutir con ustedes de si es posible, si es beneficioso enfocar esas conexiones entre ciencia y arte hacia los desafíos del futuro. Quizás otro aspecto de esto es la pandemia, que de nuevo quizás habrán otras en el futuro, y si bien hay un componente científico para su solución, también tiene que haber esta comunicación entre ciencia y arte y sociedad para realmente solucionarlos. Entonces nada, esos son quizás mis tres puntos de en que me acerco a esta discusión. Muchas gracias, Raúl. Te agradezco que menciones además una idea que para mí personalmente es muy importante, que es, hablando de entrelazamientos, también el entrelazamiento profundo entre desarrollo e innovación tecnocientífica y innovación social e innovación cultural, en la medida en la que, de alguna manera, lo que pasa en una esfera solamente es insertable o traducible en diversos ámbitos de la sociedad, se incluye también esos otros parámetros, en unos momentos en que sabemos además que, como tú mismo has indicado de alguna forma, todas las grandes crisis sistémicas del mundo son fuertemente interseccionales, es decir, no son solamente abordables ni desde el orden económico, ni desde el orden tecnológico, ni desde el orden cultural o social o político, sino que requiere de lecturas de esa transversalidad. Y creo que de alguna manera si algo caracteriza a este espacio de conocimiento, por encima de nuestro interés en el arte o la ciencia de distintas maneras, es poner mucho énfasis en esta idea, en que sin la intersección como espacio de operar es muy difícil generar grandes cambios. Ahora queremos bajar un poco de discursos con un cierto grado de abstracción para bajar también al terreno de proyectos concretos, proyectos que hemos seleccionado en nuestra convocatoria de proyectos y que además también nos enseñan otras escalas de esta intervención, porque quizás podamos generar un momento determinado de que esta es una conversación que pasa solamente en el laboratorio académico, en la institución científica de primer nivel y, sin embargo, es absolutamente operativa y con un grado de realidad muy concreto en muchas otras escalas de la sociedad. Por eso creo que es importante que empecemos a hablar ahora también de otras dinámicas y otros mecanismos. La primera de nuestras participantes que nos cuentan un caso de estudio concreto de nuestro país, que es profundamente interesante, es Paz Tornero. Paz es una artista, docente e investigadora y es la responsable del Open Biolab de la Universidad de Granada. Es un espacio que creo que se ha convertido en uno de los... más interesantes experimentos en la red de relaciones entre sociedad, ciencia ciudadana y universidad en nuestro país, enmarcada de alguna manera o que parte
de dos puntales muy importantes de lo que ha pasado en los últimos 10 años en la relación entre sociedad, ciencia y tecnología. Por un lado, el gran impacto del movimiento Maker, de la búsqueda de una relación con la tecnología y con la ciencia mucho más participativa, mucho más bidireccional y mucho más comunitaria, en un momento en que nos hemos limitado a ser en buena parte usuarios de tecnologías que no entendemos y sobre los que no generamos ningún impacto concreto. Y cómo muchas de esas metodologías y esas tecnologías operan sobre uno de los grandes frentes de innovación científico-social de nuestro tiempo, que es evidentemente el frente de las biociencias o de las ciencias de la vida y del trabajo con la vida como materia de trabajo, desde grandes ámbitos en auge como la biología sintética y otras formas de trabajo con la misma noción de la vida. La revolución Maker y la revolución de las biotecnologías democratizadas a través de estos mecanismos son, creo que, uno de los protagonistas de estas concatenaciones de interrelaciones y de ensamblajes. Muchas gracias, Paz, por estar hoy con nosotros aquí. Hola, muy buenas tardes a todos. Bueno, José Luis, gracias por la introducción, pero tengo que aclararte que no soy para nada la responsable. De hecho, me encantaría que estuvieran aquí el resto de compañeros, porque si no, al final queda como, bueno, como un monólogo de un proyecto que sin duda es comunitario. Sí. Bueno, es que me han dejado a mí, me han visto así como más seria y me han dejado a mí. Pero bueno, yo tenía una, así rápidamente, como una presentación para mostrar. Voy a ir a ello, me comentáis si se ve bien, etcétera. ¿Vale? A ver, voy a compartir por aquí. Así muy, muy, muy rápido, a correlación también del documento que nos enviaste con tus reflexiones y aporte, que fue súper interesante. Tengo que comentaros mi experiencia de una manera muy, muy breve, ¿no? Porque yo vengo desde el ámbito artístico, entré a estudiar física, lo dejé, había estudiado danza, en fin, la cultura para mí y el ámbito humanístico y científico siempre estuvo muy presente y la verdad es que me daba mucha rabia tener que elegir y para mí fue un gran problema siempre tener que tomar decisiones hacia qué disciplina iba a experimentar y a formarme también y al relativo también a tus reflexiones como estaba antes, me gustaba mucho todos los temas que comentaba, entre ellos pues esos retos como el repensar más allá de la disciplina, las necesidades institucionales, porque me interesa mucho desde el ámbito en el que yo estoy como profesora de Bellas Artes de la Universidad de Granada. Para mí es un reto constante el poder introducir este tipo de conocimiento, de interés, de pasión, ¿no? Y sí, hay que arriesgar, claro. Espacios de conocimiento, entonces, ¿desde dónde pueden ser? Porque obvio que hay que aprovechar todas las posibilidades, tanto institucionales como más independientes que se encuentran a nivel nacional. Y bueno, prototipar nuevas formas de configurar nuestra sociedad. Entonces yo aquí me pregunto, ¿pueden ayudar los laboratorios ciudadanos en este asunto? Yo no sé ahora mismo, a ver, no sé cuál veo. Vale, yo veo esta, sí. Bien, perfecto, rápido. Desde el ámbito artístico, ¿cómo el crear situaciones, el crear nuevas experiencias, el poder experimentar, investigar hacia nuevas formas de actuar el conocimiento, ¿no? Y de ahí, pues cuando yo estaba en Latinoamérica, que tuve un poquito más de libertad para hacer en el ámbito académico lo que sentía, ¿no? Pues crear un grupo de investigación justamente pues con influencias o con participantes de distintas disciplinas, ¿no? Y además también trabajar la cuestión de la cosmovisión andina tan importante, ¿no? en la región latinoamericana. El poder tener la suerte de armar un curso con el apoyo del Instituto de Microbiología de la Universidad San Francisco de Quito y también el Departamento de Ingeniería Medioambiental y solo diseñarlo con la intención de que tuviéramos 15 estudiantes de distintas disciplinas y empezar a trabajar sobre el método científico y artístico y cuestiones que a todos nos interesaban, ¿no? O también la idea del intrusismo, ¿no? De cómo el artista o la artista puede entrar, de qué manera, cómo en un laboratorio, o no solo un laboratorio científico, sino en, en,
en comunicarse con agentes de disciplinas, entre comillas, contrarias, ¿no? Y el hecho también de cómo abordar proyectos con el ámbito científico y cuestiones, como digo, mucho más interesantes y preocupantes a nivel social, de índole ciudadano. Entonces, mi intención siempre fue ver cómo podía yo trabajar en estos contextos dentro del ámbito académico. ¿Por qué? Porque cuando yo estudié Bellas Artes, siempre sentía como esa pasión hacia el descubrimiento científico, etcétera. En fin, como nos ha pasado a todos los que estamos aquí, ¿no? La parte artística es muy interesante, pero ¿qué es lo que ocurre en nuestras academias, ¿no? Pau Alsina tiene un proyecto maravilloso y siempre es un referente, pero ¿qué está pasando a nivel nacional dentro de las aulas de arte, ¿no? ¿Cómo reivindicar, como digo aquí en mis apuntes, este carácter visionario? ¿Cómo también trabajar con esas evoluciones de una manera, ¿no?, pues un poquito más irónica, o reinterpretaciones de las vanguardias artísticas también? Y cómo crear al mismo tiempo métodos dentro de esta unión o de este encuentro, ¿no? Por ejemplo, este test para científico, entre comillas, como a modo de happening, pues para ver el estado de ánimo de los estudiantes de arte a la hora de enfrentarse a un proyecto. En fin, con estas premisas, tuve la suerte de, cuando llegué a Granada, pues el ámbito científico se puso en contacto conmigo, justamente con la idea de ver cómo podíamos colaborar para realizar un laboratorio ciudadano, siempre con esta idea del DPO o el maker, en fin, para construir un laboratorio sin necesidad de una manera colaborativa, sin la necesidad de buscar financiación, que dentro de la academia a veces nos ahoga mucho, pues, para crear proyectos mucho más frescos, ¿no? Entonces, bueno, ahí estamos, un grupo de artistas, diseñadores y mayormente científicos, cosa que a mí me hace mucha ilusión, el estar más rodeada de este ámbito de las ciencias. ¿Por qué? Pues porque creo que, o por lo menos yo me estoy encontrando con, al menos en una ciudad como la de Granada, que la mente es mucho más abierta y hay una necesidad por colaborar con otras disciplinas. Y hasta ahora lo que hemos hecho, dentro de que justamente cuando, además de numerosas reuniones, cuando conseguimos tener un espacio físico, esto es un colectivo, una asociación que tiene cierta relación por nuestras profesiones con la institución académica, sin embargo siempre la intención es estar cerca de la academia de una manera tangencial, ¿vale?, pero poder tener una autonomía, pues, para también decidir nosotros hacia dónde queremos ir o crear microproyectos entre distintos miembros de la agrupación, ¿no? Entonces, ¿qué hemos podido hacer ahora? Pues cuando ya nos pusimos serios con este proyecto, comenzó recién, entró la pandemia, teníamos un sitio, pues, para dentro de la academia, pues, para empezar a trabajar. Y bueno, y hasta ahora lo que hemos podido hacer ha sido una especie de jornada, tanto con la intención de darnos a conocer y de conocer también los trabajos de otros laboratorios ciudadanos, con este carácter de compartir disciplinas, y no solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Lo realizamos en verano. Y bueno, y ahí seguimos con ganas de hacer, más que de hablar, de hacer, que es lo que ahora necesitamos y que estamos esperando, pues, a que la pandemia también, la situación de crisis, nos dé un respiro. Voy a dejar de compartir, gracias. Muchas gracias también, pues, bueno, por esta paciencia que habéis tenido para la presentación, y ya doy por terminada mi participación. Gracias, Paz, no te vayas a ningún sitio, o sea, no. Participación por terminada, nos quedan casi 50 minutos, o sea que quédate aquí con nosotros. El siguiente proyecto que quería hablar es un proyecto a cargo de dos
yo creo que conocidos del contexto de la innovación social y cultural en España, dos colectivos, por un lado Colaboradora y por otro lado la gran proyecto de cooperativa e innovación social y por otro lado PEZ Estudio, un inquieto estudio de arquitectura, es el proyecto Transbiótica. Y si esta mañana habíamos hablado mucho de la posibilidad de la cultura como ser un laboratorio de la sociedad en el que imaginar y pensar nuevas formas de vivir, creo que este proyecto que nos van a presentar, Transbiótica, acude mucho al centro de esta necesidad y esa cuestión, el pensar de qué manera los procesos de diseño y de I+D sociocultural han de servir también para imaginar cómo creamos nuevos sistemas para la vida en común, insertados en nuevos hábitats, en el que tenemos elementos de lo urbano, elementos de lo rural y de lo natural, en esta necesidad que tenemos de recuperar un sentido de comunidad que ponga la vida en el centro y de buscar nuevos imaginarios después de que este año haya sido como un shock al centro del sistema, de nuestra capacidad de pensar que podemos seguir hacia adelante sobre los modelos operativos que hemos asumido como inamovibles. Uno tiene la sensación un poco de hacer de manera que después de este año todo es posible, si hay algo que nos haya cambiado de una manera muy fuerte. Y tengo muchas ganas de escuchar a Idoia y Elisa de Colaboradora y Wikitoki y Elisa de PEZ Estudio para que nos cuenten más sobre el proyecto Transbiótica. Gracias. Hola. Bueno, pues a Racha León. Sí, buenas tardes. Y es que ricasco, gracias por... Estamos contentas, vamos, de estar aquí compartiendo con vosotras. Vamos a contar un poco Transbiótica, por qué y un poco dónde estamos. Y para, según vamos hablando, vamos a poner unas imágenes, o intentar por lo menos. Compartimos pantalla y ponemos unas imágenes de fondo y os vamos contando. A ver si vamos a ello. Aquí. Elisa, ¿verdad? Sí, ahí es. Este. Compartir. Bueno, pues bueno, lo primero, nosotras tenemos un interés común, ambas organizaciones, porque nos dedicamos, como decía José Luis, bueno, y al diseño tanto de metodologías, de sistemas, como de entornos y espacios, y buscábamos claves que nos ayudasen a diseñar nuestros diseños, claves que nos ayudasen a diseñar poniendo la vida en el centro. Porque, bueno, tenemos esta pregunta o esta frase de poner la vida en el centro muy, muy presente, pero ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo se hace poner la vida en el centro? ¿Cómo llevamos esto a la práctica de nuestros diseños más concretos? Y para eso empezamos a poner en marcha Transbiótica, que es un laboratorio, una investigación con el que poder experimentar estos entornos y sistemas para la vida en común y respondernos a esta pregunta de cómo poner la vida en el centro de nuestros diseños. ¿Cómo funciona Transbiótica? Pues realmente es como un proceso alquímico así que mezcla, que queremos mezclar ideas, lugares, prácticas, metodologías, basándonos en tres ejes. Uno sería el trans, otro sería lo biótico y otro los hábitats. Lo trans como sufijo de un lado, o sea, como el significado de trans, como el prefijo este de a través de, al otro lado, y lo que pasa en ese espacio, o sea, nos queremos mover en ese espacio donde ir como adquiriendo otras formas, otras capacidades, ir mutando. Bueno, este espacio nos interesa, lo trans. Lo biótico como lo característico de los organismos vivos, de cómo se vinculan, de la interacción entre los organismos vivos para su supervivencia y como conjunto de especies que comparten un territorio, un biótopo. Algo así, y como todos los ciclos que aquí conviven. Y por otro lado, los hábitats como lugares en condiciones apropiadas para que vivan los organismos vivos y las especies y las comunidades, tanto hablando como de condiciones del entorno como también de sistemas de funcionamiento. Esto sería como los ejes de la investigación o del laboratorio. Y el para qué, pues sobre todo para explorar qué significa esto de poner la vida en el centro y para poder crear y diseñar transiciones a otras formas de organizar la vida.
Entonces, nos gustaría promover encuentros entre agentes diversos y ámbitos diversos también para poder abordar desafíos socioecológicos de nuestros entornos más vitales con la investigación, con el laboratorio. También poder contribuir a generar nuevas subjetividades, esto que hablamos de generar nuevas narrativas sobre la idea de habitar en comunidad. Proponer también marcos conceptuales, metodologías, herramientas concretas y coproducir, vamos, llamamos ya como coproducir soluciones transbióticas. Esto sería como un poco el marco. Sí, por contaros un poco lo que llevamos haciendo hasta ahora. Por un lado empezamos generando una especie de tablero de juego, de diagrama, que bueno, lo podéis ver ahí en esas imágenes que estamos pasando por detrás, en el que, bueno, con el que intentábamos reflexionar sobre los proyectos que hacíamos y cómo intentar encontrar claves para interpretarlos y generar de alguna manera proyectos transbióticos, ¿no? Entonces, por un lado, planteábamos la necesidad de generar unas miradas que pensamos que tenían que ser ecológicas, feministas, colaborativas, tener en cuenta el código abierto y lo experimental, que luego los proyectos que realizamos pues tienen distintas escalas, ¿no? Micro, meso, macro, o están en distintas fases de investigación, de prototipado, de implementación o desarrollo de escala, y que tienen también distintos componentes, ¿no? Como los proyectos tienen un hardware, o sea, una parte más física, más sólida, y también tienen un software, ¿no? Que es como lo que les hace funcionar, y también el transware, ¿no? Que es una otra categoría que un poco pone en relación y mira un poco en cuanto a las relaciones entre ellos, ¿no? Entonces, bueno, lo primero que hicimos fue hacer esta reflexión y generar esta especie de tablero y hacer una sesión con distintos agentes a nivel de Euskadi, que, bueno, que venían desde disciplinas diversas, tanto desde, pues eso, desde algunas más científicas, ¿no? Biología, sobre todo ligadas a la ecología, pero también desde la economía o desde el arte, desde el diseño, y que podían estar también en instituciones, por un lado en instituciones más universitarias o artísticas, o ser pues bueno, artistas independientes o otro tipo, ¿no? Y bueno, ahí un poco empezamos a poner en común esta idea de proyecto, ¿no? A partir de ello ahora estamos desarrollando una caja de herramientas en la que estamos intentando recopilar, por un lado, conceptos y principios, metodologías y tácticas o diseños de referencia que nos permitan, bueno, sobre todo pensando en el diseño de proyectos transbióticos. Y bueno, y actualmente también estamos desarrollando un proyecto que, bueno, que estamos realizando también en colaboración con Alóndiga Bilbao, ¿no? Con Azuna Centroa, que es el dispositivo de creación colectiva, que es una herramienta digital que nos permite generar, grafiar los posicionamientos de las personas que participan, ¿no? Respecto a sus posicionamientos. Respecto a cómo viviremos juntas, bueno, tanto desde las ideas como desde el mundo de las emociones, ¿no? Y bueno, estamos generando estas herramientas y también el próximo paso también es, bueno, tener una plataforma online, empezar a poner en común las herramientas para que estén a disposición de todo el mundo y hacerlo visible. Y bueno, hasta ahí llega un poco la presentación del proyecto, que podemos dejar ya de compartir la pantalla. Y eso es más o menos transbiótica y en lo que estamos ahora mismo. Lo que estamos, un poco también arrancando. Llevamos un año con todo esto, pero, pero vamos, lo que hemos hecho está ahí como poquito a poco. Muchas gracias. Vamos ya a la última de las presentaciones después de esta hora larga que llegábamos hablando y explorando las perspectivas de cada uno. El último de los proyectos que queríamos compartir está muy localizado y muy situado, que creo que es algo importante porque no hemos hablado quizás suficientemente de especificidad de contexto. Es el proyecto Barbate, a cargo de Polina Stoinova. Es un proyecto situado como un programa de acciones culturales a múltiples dimensiones que relaciona científicos con artistas y con la población en la cuenca
cuenca del río Barbate, en Cádiz, y pretende de alguna manera poner en el centro nuestra relación con el territorio a través de una exposición laboratorio que se completa también con la contribución de ciudadanos de todo el mundo, con ciudadanos de su contexto, a través de itinerarios que implican a escuelas y que interconectan también a todos estos agentes con la noción de biorregión, una noción que creo que es y que será cada vez más importante. De alguna manera queríamos también poner este proyecto como un ejemplo de cómo en la escala de territorio y de la cercanía tenemos que encontrar estrategias que sean específicas, que hablen y que de alguna manera apelen a lo que está pasando en ese nivel del territorio. Así que muchas gracias, Polina o Paul, por estar hoy con nosotros aquí, por contarnos más sobre vuestro proyecto. Tienes el micro cerrado, tienes que abrir el micro. Hola, buenas tardes. En primer lugar, agradeceros esa oportunidad de nutrición transfronteriza. Casi somos BITAM, Jorge Gallardo y yo, Polina, Paul. Me gustaría, antes de sumergirme en nuestro proyecto actual, que llevamos casi un año tratando de arrancar y arrancamos hace un mes de forma telemática, contaros un poquito de dónde venimos. Como ya nos presentó José Luis, estamos ubicados en el sur de España, en una pedanía muy pequeña de Vejer de la Frontera, Cádiz, y desde hace 5 años empezamos a aprender sobre las abejas. La abeja melífera, su biología, su forma de relacionarse con el entorno. A través de una comunidad de aprendizaje alrededor de la apicultura natural y residencias artísticas. Eso nos llevó a conectar de otra forma muy diferente con el territorio que habitamos y nos llevó a investigar las relaciones sistémicas de todos los agentes de ese territorio, cosa que muy fácilmente luego nos obligó a abrir la visión a un horizonte más grande, que es la cuenca del río Barbate. Ese proyecto, que nació gracias a la Fundación Daniel y Nina Carazo, que nos apoyó en esa iniciativa loca de un laboratorio ciudadano con una duración de 6 meses por ahora en 2 ciudades, Vejer de la Frontera, en el que estamos actualmente, y Barbate, que empezaremos a principios del año que viene. Nos pilló la crisis a 2 semanas de la inauguración de nuestra apertura del proyecto en Vejer. Y desde entonces nos hemos pasado todo ese tiempo cambiando por completo la visión, todas las ideas y metodologías que teníamos proyectadas para trabajar desde un centro de mayores junto con escolares y ser capaces de mezclar las visiones sobre ese territorio y de ofrecer un espacio en el que podamos conectar de manera emocional, ¿no? con el territorio que ya aprendimos desde el trabajo con la comunidad de aprendizaje, que estaba muy defragmentado, ¿no? Llevamos 5 años viendo nuestras colmenas morirse. Con cada año que pasa, la realidad, sobre todo en verano aquí, es de quedarnos en una sequía absoluta, sin agua, no solamente para el regadío de las huertas pequeñas, sino igualmente en las casas. Entonces, más que hay algo bueno de esa pandemia que nos enseña a hacer más agua, ¿no? De adaptarnos de una forma más liviana a los cambios. Y os puedo compartir algo que nació gracias a esa pandemia, que es nuestra ventana web de ese proyecto. Y os dejo con mi compañero Jorge.
Bueno, por seguir un poco con el hilo que ha empezado Polina y también por rescatar algunas cosas de esta mañana y centrar un poco el panel en algo concreto, se ha hablado de cultura democrática esta mañana, se ha hablado de ecosistemas degradados, se habla de qué podemos hacer, todo el rato qué podemos hacer. Nosotras lo que queríamos era unir proyectos que ya estaban en activo y que tenían muchísima relación con el territorio y con una visión del territorio regeneradora. O sea, si algo podemos aportar desde nuestra pequeñez, porque sí que nos sentimos muy pequeños en esta mesa y en todo el contexto, desde nuestra pequeñez lo que podemos aportar es que nos estamos quedando sin suelo fértil, lo sabemos, nos estamos quedando sin agua, lo sabemos, y a pesar de eso seguimos haciéndonos pajas mentales sobre qué se puede hacer o qué podríamos hacer o dónde situar la cultura, dónde situar la ciencia. Hay que regenerar el territorio y hay que apostar por crear una cultura regenerativa del territorio y también por decrecer y por cambiar los parámetros del consumo. Entonces, con esas bases, lo que pensábamos era juntar a agentes diferentes, científicos, historiadores, artistas, que están en la zona en activo y quizás otros que estaban fuera de la zona, para poder vincularnos con el territorio desde un punto de vista emocional, como ha dicho Polina. Uno de nuestros lemas es producir amor, fabricar amor por el territorio. Y a partir del aprecio, intentar contribuir a estos cambios que son muy radicales para nuestro sistema social. Ahora estamos viendo cuál es la conexión entre las macrogranjas y el hecho de que la pandemia esté aquí, y sin embargo en ningún momento nos planteamos que una de las acciones que es necesaria es acabar con las macrogranjas en España y cambiar el modelo de producción. Cuando hablamos de ciencia y de arte, en nuestro caso, cuando hemos estado hablando y entrevistándonos con científicos que han estudiado la cuenca del río Barbate, al final de lo que nos damos cuenta es de que hay un escollo y que en realidad de lo que estamos hablando es de participar en la gestión de los recursos. Claro que es necesario reivindicarnos dentro de la producción de conocimiento, los artistas como productores de otro tipo de conocimiento que sigue siendo válido, pero ahora mismo y ante la urgencia lo que necesitamos es crear contextos en los que podamos imaginar cómo cogestionar el territorio. Si estamos dispuestos a ser generosos y a compartir, o si vamos a seguir dentro de estructuras de poder donde los ríos y los ecosistemas están al servicio de ciertos intereses económicos. Esta es la situación en la que nosotros nos encontramos en un río muy pequeñito que atraviesa principalmente 4 municipios y que se usa directamente como manguera de riego. Entonces, más allá de tener planteamientos teóricos y de agradecer que tengamos que repensarnos desde estos prismas que se plantean en la mesa, sí que queríamos hacer una llamada a la acción concreta o al menos mostrar que desde aquí lo que tenemos que hacer es meter las manos en la tierra y apoyar procesos de regeneración, porque el suelo fértil se acaba. Y este es el principal problema, no tanto si la ciencia y el arte se entienden o no. Dejamos de compartir pantalla. Gracias, Paul, por vuestra presentación y gracias, Jorge, por tu escepticismo combativo. Lo etiquetaré así, y por habernos bajado a tierra y hacernos tocar la tierra con nuestras manos. A mí me gustaría ahora pensar que no estamos en el interfaz de software y en la retícula generado por una multinacional del software que cotiza en bolsa, sino que estamos sentados, casi las 12 personas que estoy viendo ahora mismo en mi pantalla, alrededor de una gran mesa en un bar. Lamentablemente no hay bares, al menos donde yo estoy viviendo ahora mismo, y creo que no hay bares tampoco en Donosti, así que todo esto tiene mucho ejercicio de ficción especulativa, pero la ficción especulativa es una de las metodologías más fértiles del siglo XXI para imaginar nuevas cosas. Perdonadme el tono más ligero, pero creo que me gustaría más arrancar desde aquí, imaginándonos que estamos todos juntos para hablar de algunas cosas, porque creo que ahora mismo, por ejemplo, Jorge nos ha situado en este escenario de, bueno, está antes que nada lo que necesitamos urgentemente. Y creo que nosotros, o nos toca en parte defender una tesis de que lo que estamos haciendo tiene que ver con lo que necesitamos urgentemente, que no solamente tiene que ver con elucubraciones de departamentos que suceden a niveles muy altos, aunque yo quiero romper también un poco esa distinción, porque
todo cambia el mundo y lo que pasa en altos niveles de abstracción a lo mejor es lo que más cambia el mundo de manera más directa en una gran escala. Pero una de las cuestiones que os quise lanzar es, no haciendo de abogado del diablo, pero sí intentando poner cosas concretas encima de la mesa. Cuando hablamos de alguna manera, ¿no?, de que las relaciones entre saber científicos, prácticas artísticas y formas de investigación híbridas se están alineando de nuevas formas, y la prueba de esto es que aquí tenemos gente que trabaja en instituciones científicas con un background desde las artes, gente que está construyendo formatos o artefactos de investigación que ya directamente ni siquiera se ascriben al ámbito de la investigación científica o de la creación artística, sino que necesitan hacer ambas cosas para poder hacer lo que quieren hacer. Es decir, que tenemos un mapa institucional, que es la manera en la que decimos hacer las cosas, que ya responde a una necesidad. ¿Cuáles pensáis o cuáles podemos defender que son las necesidades que justifican esta integración transversal del pensamiento artístico y humanístico con las culturas de la investigación y las ciencias empíricas? Es decir, ¿qué retos específicos, a qué necesidades institucionales, a qué clase de estrategias que nos llevan a reaccionar desde la urgencia solamente pueden abordarse o justifican que planteemos esta perspectiva integrada y compartida? Y sé que es una pregunta de muy alto nivel y estoy dispuesta a que cualquiera me responda, pero he pensado que por orden de antigüedad, como al que hace más tiempo que conozco es a Pau Alsina, le va a tocar a Pau Alsina a lo mejor abordar esta cuestión, que resumida muy rápidamente es prove your point, o sea, demuestra que realmente el mundo de 2020 necesita de esta articulación integrada y compartida. Sí, no, estoy totalmente de acuerdo contigo y de hecho lo que hay que hacer es generar estructuras acordes a las necesidades y las posibilidades del momento, justamente en un contexto donde los espacios institucionales, tal como los entendíamos, están muy por detrás de lo que la realidad es, que es múltiple y es heterogénea y es poliédrica y se escapa de cualquiera de los espacios institucionales, tal como desde alguna institución museística, un centro cultural, una universidad, incluso un ayuntamiento, incluso el espacio científico. La ciencia ciudadana pone, por ejemplo, incorpora otros agentes dentro de lo que es los agentes que son los players del contexto científico, incorporan otros. La participación ciudadana, cuando se pone en el centro de la acción administrativa, pues, también pone en jaque la propia concepción de la institución. Se habla no solamente de institución, sino de extitución, que va más allá. Y esas estructuras son totalmente necesarias, trascender las necesidades, ¿no? Se supone que algunos de los cambios que se hicieron en las estructuras obedecían a esta voluntad y ese interés, pero lo cierto es que estamos lejos de que se puedan adaptarse a esos cambios, ¿no? Que, por ejemplo, que algo como Wikipedia tenga menos errores que la Enciclopedia Británica, digamos, que se supone que es hecha por expertos, pues vamos, da que pensar. Algo ha pasado en lo que son todos los lugares donde se produce el conocimiento, donde se genera este tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, las estructuras institucionales tienen que hacer frente y adaptarse a esas, superar esos comportamientos estancas, superar esas concepciones estrechas de quién, cuándo, dónde, cómo, ¿no? Superar los monopolios en los que quién puede hablar. Si no, Google va a hacer la universidad y nos va a decir todos lo que ya la ha hecho, digamos, nos va a decir todos qué tenemos que hacer y deshacer, digamos, ¿no? Y esa conciencia de complementariedad institucional, de pensar, repensar las estructuras, creo que es tremendamente necesario y creo que todos estamos en ello. Con lo cual, sí, y esto se puede bajar a micro retos específicos que tienen que ver con políticas de evaluación, hasta políticas de subvención o políticas de inclusión, políticas de visibilización, políticas de y necesidades que son variadas en ese sentido, ¿no? Entonces, nos podemos poner tremendamente prácticos y concretos sobre cada una de estos, porque cada una de estas cosas requiere un dispositivo específico. No sé, no, podemos entrar a dispositivos específicos, pero creo que el pensamiento general, yo creo que tiene que ver con esto, ¿no? Con,
Porque en el fondo la realidad, la sociedad, va bastante por delante de lo que de las instituciones están haciendo en ese sentido, ¿no? Y sencillamente se trata de afrontar esos retos, pensarlos, porque a veces también cuesta mucho pensarlos, y ahí sí que es necesario tomar esa distancia, mínima distancia, para poder entender qué está sucediendo, ¿no? Por ejemplo, en las cuestiones... Bueno, podemos hablar en el caso de los museos y el proceso de digitalización acelerado que hemos vivido en cuanto a la educación, por ejemplo, y en cuanto a los museos, está trayendo pues muchos monstruos de tres, cuatro o cinco cabezas que aún no sabemos cómo asumir, cómo digerir, cómo cambiar a partir de ahí estructuras, porque sí que hay cosas que son buenas, que nos traen este tipo de procesos, nos traen cosas buenas y que implican cambios estructurales más allá del hecho de que utilizamos una pantalla o no utilizamos una pantalla, ¿no? Por ejemplo, ¿Puedo contestar, José Luis, o tienes otra pregunta? He visto que tu movimiento se dirigía hacia desbloquear el micro, lo cual me ha llenado de... Sí. ¿Qué vas a decir? Creo que hay una serie de... La concreción y lo abstracto tienen que ir unidos. Yo creo que lo abstracto tiene que ver con la confianza, por ejemplo. En la charla anterior se hablaba de miedo y de curiosidad. No hay nada más abstracto que eso. Sin embargo, sin eso no llegas a acciones concretas. Concretas como formar estructuras o repensar estructuras, o concretas como analizar y poner en acción pues una comunidad interdisciplinar, intersectorial, en el río Barbate, en la problemática que habéis planteado, o en cualquier problemática. La cuestión es que vivimos en una sociedad en donde somos conscientes de que sabemos más que nunca, pero la articulación de ese conocimiento es complicadísimo. La complejidad a todos los niveles de un conocimiento que creemos tangible es... creo que es la gran metáfora de ahora, o quizás la metáfora o el símbolo o incluso el síntoma es la pandemia, como un microorganismo que muta y que tiene un comportamiento que ni siquiera entra dentro de la categoría de ser vivo, está afectando una macrocomunidad, a una especie como la nuestra. Esto es muy paradójico. Pero si volvemos y buscamos en el siglo XX todos los sucesos que nos han llevado a donde estamos hoy, lo entenderemos mejor. Tendremos una mayor capacidad para articular y para tener una confianza en que colectivamente podemos cambiar esto. Yo recuerdo en la Bienal de Ciencia anterior, lo que no recuerdo es el nombre, la astrónoma de la NASA, le preguntaron por qué es importante saber de ciencia. Y ella decía de una manera categórica, pero no lo puedes decir mejor, que nos hace mejores ciudadanos. Porque tenemos armas, tenemos el poder para modificar comportamientos. Y entonces yo creo que esas estructuras a las que apela Pau nos permiten poner unas operaciones concretas, unos objetivos... Pero no podemos olvidar que el hacer ciencia, el hacer arte, el hacer comunidad, forma parte de hacer confianza, confiar en que hay posibilidades de cambio y nos hace ver las cosas de una manera más radical. Y por eso plantear la problemática siempre en qué pesa más. Las instituciones que nos van a fagocitar, que nos van a comer el proyecto y son una amenaza, o aquella comunidad y problemática concreta en un territorio, siempre me parece algo muy peligroso. Es una dicotomía de la que tendríamos que estar huyendo. Aquí es, bueno, esta es mi respuesta. Lo planteado. Quería soltar algunas cosas más, pero siempre que queráis decir algo, por favor, tomad la palabra y no lo dudéis.
de alguna manera, históricamente, el primer artefacto que creo que consolidó esta relación entre ambas fue la residencia artística en una institución científica. Hay gente incluso que puede pensar que esto es un fenómeno relativamente reciente. Los primeros ejemplos de residencias artistas en centros científicos tienen más de 50 años, en contexto de grandes centros de investigaciones como Bell Labs, por ejemplo, en Estados Unidos. Es decir, es un artefacto que ya tiene una historia muy larga y que suele ser frágil. Es decir, suelen ser experimentos que pasan en un contexto y es muy difícil muchas veces sostenerlos en el tiempo y en la constancia por la fragilidad de las instituciones científicas como instituciones, como cualquier otra clase de institución. Es decir, defender de alguna manera la utilidad de un experimento dentro de una casa de experimentos como este, de alguna forma, muchas veces no es fácil. Pero el caso es que cada vez tenemos más casos de estudio, cada vez aprendemos más, va pasando el tiempo y las vamos incorporando, y creo que Mónica, por ejemplo, en tu caso, ya habéis pasado más de un director general del CERN que ha de alguna manera incorporado o protegido la importancia de un objeto como este. Quería saber, tanto Raúl como Mónica, como todos en general, qué prácticas básicas o qué consejos básicos o qué consecuencias hemos sacado de lo que se puede y no puede esperar de la residencia artística en una institución científica, de qué es la manera en la que hacerlo genera una sensación de alguna forma de beneficio mutuo por ambas partes, imaginándome que ahora haya gente, por ejemplo, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas al que les vayan a llegar multitud de propuestas para que levantemos nuevos frentes y nuevas iniciativas de residencias artísticas en múltiples centros científicos de nuestro contexto. Recuerdo, por ejemplo, haber intentado defender con mucha vehemencia uno en una institución científica próxima a nosotros y que su responsable me dijera: es que no tengo una celda en el Excel en el que pueda poner esta partida presupuestaria. Si la tuviera, lo haría encantado, pero sencillamente la arquitectura presupuestaria y funcional de esa institución no está aún preparada para algo como esto. Sé que es hacer un poco proselitismo, pero desde el contexto de haber estado insertado en instituciones científicas que habilitan experiencias de residencias artísticas, ¿qué podéis contar? Sí, bueno, desde mi perspectiva, estoy de acuerdo contigo que es común que haya en este tipo de residencias y de colaboraciones, pero siempre, según mi experiencia, han sido limitadas a grandes instituciones. Quizás el CERN o quizás la ESO en otras instituciones muy grandes que quizás tienen, uno, el presupuesto y también la flexibilidad para poder dedicar algo, dinero al final a estos proyectos. Pero en la mayoría de las instituciones científicas no existen estas iniciativas, ¿no? Y una de las razones, yo creo, es por, bueno, quizás varias, una de ellas es un poco la cultura en que nos autoevaluamos los científicos, que muchas veces es muy unidimensional, ¿no? Donde solo importa cierto aspecto de la institución, ¿no? Cuántos artículos científicos publican, cuántas citas reciben, y eso yo creo hace que en muchos casos solo se valore esa dimensión. Aunque yo creo que en los últimos años se ha estado cambiando, se le da más importancia a la divulgación científica y quizás a otros aspectos más explorativos. Y también están otras restricciones, quizás lo que te referías tú de no tengo la casilla, que muchas veces el financiamiento de Europa o del ministerio no te permite gastar dinero en este tipo de cosas, ¿no? Tienes que justificar, hay reglas súper estrictas de cómo se puede justificar el dinero y no, en muchos casos no te permite hacer esto. Pero soy optimista en el futuro, yo creo que esto está cambiando y desde Europa y también desde, en general, como cultura científica y como cultura de las instituciones científicas, se está valorando estas interacciones. Y bueno, también como decía antes, yo creo que nos estamos dando cuenta de que no es como una cosa adicional a la ciencia, sino que tiene que ser parte de del proceso científico en sí y que es parte de la ciencia y la responsabilidad de las instituciones científicas, no solo crear ciencia, sino también comunicarla y llegar a la sociedad en diferentes caminos, ¿no? Eso.
Brevemente, José Luis, porque no quiero ocuparlo todo. Yo creo que lo que has dicho de que no existe un lugar en la Excel es muy acertado. Si no existe ese lugar, la institución tienes realmente que buscar ese lugar. La institución lo acogerá quizás como algo externo. Hay muchos modelos, por ejemplo, la ESO que tú has mencionado en Chile trabaja con la Corporación Chilena de Vídeo y con otras organizaciones pequeñas, pero no lo tienen en su Excel, en su budget, ¿no? Después, el CERN ha hecho una gran apuesta, pero porque nosotros un porcentaje muy alto del gasto, y diría casi todo, lo hacemos a través de patrocinios. Hay una condición aquí, pero ocurre lo mismo con otras actividades que no son esenciales. Ahora hablamos de actividades esenciales dentro de la pandemia, pero este concepto de actividades esenciales en un laboratorio es la ciencia. En un laboratorio se hace ciencia. De modo que el trabajo de una persona como yo en una institución científica es un trabajo que va mucho más allá de la administración. Es un trabajo de continuación, de continuar, de convencer, de llega el siguiente director y lo aprueba, de una justificación también a través de la comunidad que cree, los artistas median, son grandes mediadores entre la ciencia y la sociedad, porque es importante para la sociedad que tengamos otro tipo de creatividad que no solo es la científica en ámbitos como el nuestro. Es un trabajo colectivo, no es un trabajo de una institución que quiere abanderar este ámbito, para nada. Es un trabajo de hormiguita desde la base y no se diferencia, quizás el contexto sí, por supuesto, pero no se diferencia a lo que podríamos estar haciendo en otro tipo de proyectos. Quería hablar un poco es inevitable, Pau ya lo ha mencionado y al final está en la esencia de muchos de todos los proyectos que hemos visto hoy, de la ciencia ciudadana como una especie de última esperanza, pero también a veces siento como que le pedimos a la ciencia ciudadana que sea el puente o que sea el lenguaje que lo acabe resolviendo todo, que acabe de alguna manera introduciendo a la ciudadanía el interés por la ciencia, que acabe generando los mecanismos de participación y de bidireccionalidad que muchas veces la ciencia con C mayúscula y la gran ciencia, la Big Science, no puede crear porque genera y trabaja desde otros frentes, y que acaba además poniendo también a los artistas, a la investigación artística en el centro como metodologías para generar muchos de esos puentes. Creo que del entusiasmo general en los últimos 10, 12 años por la ciencia ciudadana, deberíamos empezar ya a sacar unas determinadas conclusiones. Y quería preguntaros a todos en general, a Paz, a Idoia, a Paul y a Jorge, a todos los que estáis aquí, ¿qué conclusiones sacáis acerca de lo que se le puede y no se le puede pedir a la ciencia ciudadana como un espacio que de alguna manera acaba de situarse en el centro de esta intersección entre sociedad, producción de conocimiento científico y generación de nuevas formas y de nuevos lenguajes y de nuevos vocabularios culturales? Sé que no es una pregunta fácil, pero estamos aquí intentando entre todos ajustar nuestras expectativas, creo. Si queréis, si no, me espero, no importa, y si no, sigo que tenemos poquito tiempo. O sea, yo por mi parte creo que no hay que darle tanta responsabilidad, ¿no?, a una cuestión que todavía está en desarrollo, sino que lo interesante es que forme parte como conjunto de distintas estrategias que nos ayuden a poder tener experiencias de distintas formas. Entonces creo que, o sea, en nuestro caso queda mucho que hablar para actividades que tenemos en mente, pero es verdad que encontraremos distintos puntos de vista y creo que eso es interesante porque no solo ya son distintas disciplinas que se encuentran, sino también distintos objetivos. Y está claro que tiene que existir uno mayor entre todos, y es que
es interesante tener espacios donde nos vamos a encontrar, independientemente de que a lo mejor los proyectos entre todos no se puedan llevar a cabo, estemos más o menos de acuerdo con el tipo de líneas o línea de investigación que le vamos a dar, pero el simple hecho de poder tener un espacio distinto en el que nosotros mismos podemos decidir cómo enfocarlo me parece muy interesante. Siempre la idea desde el ámbito científico respecto a estos laboratorios ciudadanos es abrir la ciencia a la ciudadanía, pero el simple hecho ya de reunirnos y tener diseñadores, artistas y científicos, y además esos científicos con mucho interés en el ámbito artístico, humanidades digitales, etcétera, hace ya que podamos disfrutar de conversaciones que de otra manera no serían viables. Y sobre todo también de poder no solo enfocar, por parte más del ámbito científico, una ciencia abierta a la ciudadanía, sino también un espacio abierto a lo que pueda ocurrir, tanto con una influencia social como más académica, como más científica o más creativa. Sí, en ese sentido, sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que se acaba de formular, bueno, estamos de acuerdo, pero también hay una cosa que nos encontramos aquí, que es la otra dirección, la dirección desde la ciudadanía a los científicos, ¿no? Y de cómo no solo en la recogida de datos que se puede hacer globalmente o no solo en cómo comunicamos la ciencia a la ciudadanía, sino cómo hacemos vínculos entre la memoria del territorio y los datos que se están generando ahora, ¿no? Y desde ese punto de vista, pues hay algo dentro de lo que hacemos en los que queremos situar a todo el mundo en el mismo nivel. Y hablamos de que todos somos artistas, todos somos científicos y todos somos personas y habitantes de la cuenca. Y desde ahí intentar generar conocimiento por un entrecruce de saberes que ya están incorporados, sin dejar de lado a la ciudadanía, al saber ciudadano y al saber que tiene que más... que tiene que ver más con lo indígena, que ya queda poco. Pero bueno, por ejemplo, un caso que hay aquí, que son las cabañuelas, que es una lectura meteorológica que se hace, no sé si la conocéis, que se hace aquí en especial, se hace en agosto, mientras que en otros territorios se hace a principios de año, pues una forma de predecir el tiempo tradicional que se está perdiendo totalmente porque está muy relacionada con las semillas y las variedades de semillas autóctonas que se dedicaban a la siembra dependiendo de la predicción que hacía el cabañuelista. Entonces, todos estos saberes que están ahí inmersos dentro de la ciudadanía y que quizá, bueno, al menos en nuestra experiencia, cuando nos acercamos a los científicos, también están muy abiertos a poder absorberlos, sobre todo porque estamos dentro de las ciencias ambientales y hay todo un estudio de servicios ecosistémicos que se está como intentando poner en valor, que también se puede cuestionar mucho hasta qué punto es útil. Pero sí que hay como un toma y daca de información. Hay una información desde las ciencias, si lo queremos ver así, hacia la ciudadanía, y una información desde los ciudadanos y las ciudadanas, sobre todo los más mayores, hacia la ciencia. Yo quería decir, como cambiaría la pregunta igual, ¿no? Como, ¿qué se le puede pedir a la ciencia ciudadana? Partíamos de aquí, estaba ahí como con estas dos intervenciones, sería casi como ¿cómo podemos dar a la ciencia ciudadana espacio? O espacios, o sea, cambiar el foco a cómo dar a la ciencia ciudadana cómo generar estructuras, cómo generar espacios para que la ciencia ciudadana se pueda dar, cómo poner en valor esto. Sí, yo también como que es un poco relacionado con esto, ¿no? El que es como nosotros con Transbética, que de alguna manera vemos que estáis hablando por un lado como de instituciones científicas a muy alto nivel, ¿no? Y luego por otro lado está esta como gente que está trabajando con la tierra, pero yo creo que es como muy necesario estas instituciones intermedias y que realmente pongan a los diferentes agentes como al mismo nivel, ¿no? Y que puedan realmente combinar saberes y que haya como una especie de caldo de cultivo más sólido, más de instituciones más, además más distribuidas en el territorio, más como agentes conectores, ¿no? De que realmente
permitan que haya una duración también de los procesos, ¿no? De los proyectos que se desarrollan, o sea, generar una estabilidad ahí, ¿no? Porque hay, como que ahora mismo no tiene un nombre, o sea, hay muy pocas instituciones de este tipo y es eso, no están como ni siquiera mentalmente clasificadas, ¿no? O sea, que a lo mejor hay espacios puntuales o yo qué sé, hay este momento ahora que estamos aquí compartiendo diferentes perspectivas, pero son como de repente encuentros muy fugaces o proyectos muy cortos, ¿no? Entonces yo creo que es como importante tejer y dar soporte a esas instituciones intermedias que realmente generen relaciones más duraderas y estructuras, ¿no? Y que finalmente el mundo funcione así, o sea, que el objetivo es que, ¿no? Que el mundo de manera normal, ¿no? Que esto no sea una excepción, sino que funcione de otra manera, ¿no? Sí, bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que estabais diciendo y de hecho es lo que, en mi práctica es lo que intento hacer a diario con los proyectos que voy haciendo en la medida de lo posible y por eso me encanta que el marco en el cual se han generado este simposio, digamos, que tiene que ver con la ecología, esa dimensión ecosistémica que implica incorporar a todos los agentes con toda su diversidad, poniendo en valor lo que cada uno de ellos puede aportar de forma específica y singular, digamos, porque es diferente a lo que otro puede aportar. Y eso es muy importante, es como un ecosistema, digamos, en el sentido de que hay un equilibrio entre una serie de elementos de diferente tipología, diferentes tantos pequeños, grandes, intermedios, todos son necesarios y forman parte de ese todo. Y ese es el gran reto, ¿no? Yo creo que esas instituciones que dices tú, que puedan, o esos espacios intermedios como este, que estamos ahora practicando ahora mismo, donde hay diversidad de voces desde lugares muy diferentes, contribuyendo a un mismo ámbito en común, digamos, pero también, también muy importante es modos de pensar, modos de pensar o pensamientos, cosmovisiones, por de alguna manera, que partan de ahí, de ese punto de partida y que den espacio para esto, con lo cual se agradece el que se puedan crear foros como este en ese sentido, que convoquen a esa diversidad, heterogeneidad de agentes, respetando su diversidad y poniendo en valor justamente la especificidad de cada uno. Personalmente creo que es bastante importante que no reproduzcamos una tensión que en los últimos años se trasladó a determinados debates de políticas culturales, que era la tensión entre excelencia y acceso, entre grandes instalaciones y grandes proyectos y proyectos de proximidad, porque además creo que en nuestro contexto más inmediato sería muy falso, en el sentido de que creo que todos existimos en un paradigma de fragilidad bastante atenuada y bastante extrema, pero esta multicapilaridad y este rizoma, ¿no?, de entender los tentáculos de unas iniciativas que tienen que operar en todas esas escalas, creo que estamos todos de acuerdo que es la única manera posible de operar, probablemente. No nos queda demasiado tiempo, nos queda como 5 minutos. Es probable que nos llegue alguna pregunta. Si nos llega alguna pregunta, estoy dispuesta a soltarla por el chat. No quería cerrar sin hablar de dos cosas. Una es de una realidad que al final está en la base de muchas cosas, que es del dinero y de los modelos de financiación. Es muy difícil encontrar en 2020 un espacio de optimismo, pero yo me he encontrado en uno de repente pensando en este tema, que es que algo ha pasado interesante, creo, por intentar conectar puntos en un dibujo, entre el final de la crisis anterior y el comienzo de esta crisis, que es que de alguna manera, porque uno de los principales víctimas a gran escala de la crisis anterior fue la financiación pública de la cultura, muchos proyectos que de alguna manera dependían de ella de forma muy directa empezaron a entender mucho mejor cómo operar en el ecosistema de la financiación pública de la investigación. Y cada vez más agentes en el ámbito de la cultura empezaron a insertarse en lógicas de proyectos de investigación, en muchos casos dentro del marco de programas europeos, que desplazaban, y creo que ha hecho algo, a que a lo mejor este es el optimista dentro de mí, por validar y normalizar la idea de que un proyecto de investigación puede incorporar agentes del contexto académico-científico, agentes del contexto industrial-tecnológico y agentes del contexto cultural-artístico. Y esto ya no son, creo, excepciones muy raras, que ha habido muchos proyectos en la escala, por ejemplo, de proyectos Horizonte 2020, donde agentes de todos estos distintos sistemas han coexistido. Durante los últimos años también, por ejemplo, ha habido programas de financiación de la investigación como el programa STARTS, que reconocía que de alguna manera directamente intentaba fomentar la innovación generada por la intersección o por el impacto de las artes en el ámbito de la ciencia y la tecnología.
Y hace pocas semanas la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha querido enarbolar un concepto, un lema, la idea de una nueva Bauhaus europea, para decir que a la reconversión energética, reconversión industrial que la crisis ecológica exigirá a Europa, le tendrá que acompañar también el poder de reimaginar las estéticas, las dimensiones y los proyectos a partir de esta capacidad de unir industria y sociedad a través de la cultura de alguna manera. Y probablemente todo esto tiene mucho de propaganda, es decir, hace falta todavía que se concentren realidades concretas, pero da la sensación de que al borde de 2020 no estamos necesariamente en el peor momento para validar que tiene que haber transformaciones y que está habiendo transformaciones en la financiación de la investigación que tienen un impacto sobre estas relaciones. Y no sé si compartís mi optimismo de manera cauta, si tenéis otra perspectiva o qué más podéis contar sobre este mapa que he intentado dibujar. Yo un poco para provocar quizás una reflexión al poco tiempo que nos queda, diría que una de las cosas que me preocupan de lo que ha sucedido en los últimos años es que mucha de esta financiación se utilizó para sostener estructuras, unas estructuras de las que estábamos hablando hace un minuto que eran necesarias. Con lo que quizás mi provocación se dirige más a que, más que estructuras y de formalizar y articular estos pilares y estos pisos que soportan y toda la gente que forma parte de la misma estructura, me quiero imaginar que estos próximos años esta financiación se dirige más a formatos, a encuentros, tanto de proximidad como de instituciones, facilitar recursos de una manera ágil y casi directa, no dictar a los artistas una producción de contenido para museos, centros de arte, institutos de investigación, darles la libertad, generar un flujo más, normalizar el flujo de recursos directos hacia aquellos que están trabajando las ideas. Y esto creo que estarían de acuerdo tanto artistas, que sabemos que están siendo muy mal pagados, como científicos, que están muchas veces en la misma tesitura, en donde los recursos llegan pocos y tarde y se pide mucho. Lo que sí que ha pasado en los últimos 10 años es que los artistas, los fees de los artistas se han reducido dramáticamente y hay muy poca financiación para producción de obra. Y eso es un gravísimo problema porque nos afecta a todos y nos gustará más o menos la obra realizada o el proceso, lo procesual, pero tanto uno como el otro necesita una financiación generosa y sostenida. Y este es mi comentario en torno a las nuevas financiaciones que nos están prometiendo con temáticas muy necesarias. No sé si puedo también añadir algo, estamos a tiempo o no, ya nos hemos comido el tiempo. Creo que muy rápido, Pau. Yo creo que bueno, no, ya está. Básicamente estoy de acuerdo con todo lo que ha dicho Mónica, evidentemente, y también decir que a las políticas de evaluación también aquí son clave. Políticas de evaluación tanto del ámbito académico como del ámbito cultural. Es decir, hay muchos de estos procesos que son procesos de cocción lenta, que implican diálogos sostenidos en el tiempo, más allá del hecho de inaugurar algo o de presentar algo resultados de forma inminente, ¿no? Igualmente, lo que comentaba Raúl, las políticas de investigación deben poder también contemplar ese tipo de prácticas. Que los que practicamos este tipo de prácticas no estemos condenados al ostracismo o sencillamente al voluntarismo militante, digamos, sino que sencillamente las políticas de investigación, acorde a las directrices que desde la Unión Europea se están marcando claramente, que piden esa colaboración multisectorial y multidisciplinar y multiinstitucional, pues de alguna manera también acojan lo que es la realidad de un contexto, digamos, cambiante, heterogéneo y mucho más fértil y rico de lo que pudimos llegar a pensar. Y con esto me callo.
Supongo que estamos bastante fuera de tiempo. No veo todavía a Benito agitando sus manos, pero sí le veo asentar la cara, así que asentar la cabeza. Así que sí, ahora sí, estamos fuera de tiempo. Os agradezco muchísimo a todos esta conversación que ha tenido lugar por encima de la distancia e intentando definir entre todos un objeto que no es fácil y cuyos límites son borrosos todo el tiempo. Estamos muy agradecidos por ver que hay tanto pensamiento y tantas actividad y también tantas ganas de operar desde todos los frentes de estas arquitecturas en el territorio español en este momento. Y esperemos que a lo largo de estos dos días sigamos aprendiendo y sigamos añadiendo piezas a este collage que estamos intentando crear entre todos. Muchas gracias a todos y el Encuentro de Cultura y Ciudadanía continúa. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Ah. Muchas gracias a todos. ¿Se me está escuchando? Sí. Muchas gracias a todos. Decía José Luis, hablabas de Horizonte 2020. Bueno, el viernes hablaremos también del próximo programa Horizonte Europa, en el que parece que sí se incrementa esa partida, ese bloque en el que tienen cabida los proyectos de creación artística e investigación. Así que, bueno, sobre eso podemos hablar más el viernes. Ahora nos despedimos fuera de tiempo y nos volvemos a ver a las 7 con Volver a Tierra, Políticas y Ecosistemas, la mesa que dirige María Petecuca. No sé si quieres añadir algo, Benito. Sí, bueno, y vamos a ver 3 casos también concretos, ¿no? Propuestas concretas donde participan agentes españoles, ¿no? Financiados tanto con Horizon 2020 como con Europa Creativa Cultura, que son proyectos que buscan también esas intersecciones. Y a ver qué opinan, ¿no? También de esa intuición o de esa afirmación que también lanzaba quizá Moraza, Juan Luis Moraza esta mañana, de cierta subordinación, ¿no? de las artes y de la cultura al conocimiento, ¿no? A los programas tecnocientíficos. Y para terminar, también enfatizar la idea de la diversidad, ¿no? Que mencionabais también en este panel, que para nosotros siempre nos ha parecido muy importante, y la diversidad o la biodiversidad, que es fundamental para el funcionamiento y la reproducción tanto de lo natural como de lo científico y también como de lo cultural, ¿no? Entonces, al final, esa es la propia diversidad, el propio ecosistema, la propia ecología, lo que facilita, ¿no?, la supervivencia del propio sistema. Y nada más, si os parece, de esto vamos a seguir hablando precisamente, de ecosistemas y ecologías en el siguiente bloque, dentro de ya 40 minutos, y si os parece, nos vemos allá.